Culiacán, Sinaloa. Durante la mañana se reportó un supuesto levantón que dejó como saldo un hombre sin vida y otro sujeto desaparecido en la colonia Ruiz Cortines. Presuntamente hombres encapuchados entraron a la casa y dispararon sus armas dejando a un sujeto muerto dentro del baño de una de las habitaciones y otro más privado de la libertad, además que también se registró el robo de una camioneta último modelo que sería encontrada horas más tarde. Lee también, hombre amenaza con estallar cilindro de gas. El percance sucedió en horas de la madrugada alrededor de la 1 hora por la calle Rosendo L. Rodríguez en el sector mencionado cuando según las autoridades al lugar arribaron los presuntos gatilleros y después se escucharon unas detonaciones. Posteriormente se dio la noticia que los presuntos responsables asesinaron a una persona y asimismo se llevaron a otra. Aunado a lo anterior, los responsables se llevaron una camioneta Cheyenne de color blanca, de modelo reciente y con placas del estado de Jalisco. Foto, El Debate. Lee también, arde camión recolector de basura en Mazatlán. Quien fuera asesinado violentamente respondía al nombre de Armando N., quien presuntamente es originario del estado de Zacatecas, mientras que el hombre que fue raptado fue identificado como Alexis N. Varias manchas de sangre en la entrada del inmueble se observan a simple vista, las cuales fueron señaladas por los agentes investigadores que ya se encuentran realizando las labores periciales en el lugar. Foto, El Debate. Agentes de la policía estatal fueron los primeros en llegar al sitio a confirmar el rapto y la ejecución y posteriormente delimitaron la escena del crimen. Extraoficialmente se dijo por parte de algunos vecinos que el ahora desaparecido tenía pocos días de haber llegado de Estados Unidos, mientras que el occiso tenía alrededor de 3 días en la capital sinaloense. Varios vecinos del sector se encuentran alrededor de la zona expectantes a lo que está sucediendo y se muestran sorprendidos por el crimen que se ha cometido en su sector, manifestando que nunca habían pasado por algo igual. Cabe señalar, la camioneta Cheyenne que se habían llevado fue localizada en la colonia Finisterra, sobre la avenida Ernesto Dami, entre las calles Rosario Castellanos y José María Velasco, y en ella, se encontraron rastros de sangre en la puerta del copiloto. En esta nota, Culiacán levantó en Ruiz Cortines asesinato.